evangelismo personal? Aquí en la Escuela de Evangelismo te invitamos para que seas parte de nuestra escuela este 2022 y te capacites en esta área. Visítanos en Barrio El Triángulo, local número 6, Plaza Las Cascadas, la entrada Copán. Recuerda que es totalmente gratis y no importa la edad ni si sabes leer o escribir. Además, la escuela está presente en Chalmeca, El Espíritu, Cucuyagua y Santa Rosa de Copán. Las clases son a partir de las 6:30 p.m. los días lunes en la entrada, miércoles en El Espíritu, jueves en Cucuyagua, viernes en Chalmeca y los días sábado en Santa Rosa de Copán. Para más información, comunícate al 9997-0812. En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre. El nombre en quien hay salvación, Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí en su programa El Evangelio es Poder de Dios. Damos gloria y honra a Dios porque estamos nuevamente aquí en este que es su programa El Evangelio es Poder de Dios. Somos de la Escuela de Evangelismo y estamos agradecidos con Dios por estar en este que es su programa. Si usted quiere alguna petición de oración o información sobre la Escuela de Evangelismo, mándenos un mensaje ahí al teléfono que aparece en su pantalla, 9997-0812. Vamos a escuchar un anuncio de la Escuela de Evangelismo y pronto regresamos aquí en este que es su programa El Evangelio es Poder de Dios. ¿Te gustaría prepararte para predicar el evangelismo personal? Aquí en la Escuela de Evangelismo te invitamos para que seas parte de nuestra escuela este 2022 y te capacites en esta área. Visítanos en Barrio El Triángulo, local número 6, Plaza Las Cascadas, la entrada Copán. Recuerda que es totalmente gratis y no importa la edad ni si sabes leer o escribir. Además, la escuela está presente en Chalmeca, El Espíritu, Cucuyagua y Santa Rosa de Copán. Las clases son a partir de las 6:30 p.m. los días lunes en la entrada, miércoles en El Espíritu, jueves en Cucuyagua, viernes en Chalmeca y los días sábado en Santa Rosa de Copán. Para más información, comunícate al 9997-0812. Amén, mis hermanos, estamos nuevamente aquí en su programa El Evangelio es Poder de Dios. Hoy quiero meditar un mensaje súper importante. He sido inquietado por el Señor en estas últimas semanas para predicar este mensaje, porque hoy se escuchan unos mensajes tan vacíos de Dios. Se escuchan mucha doctrina de hombre. Y debemos de reconocer, mis hermanos, que todo predicador debe de predicar de lo que está en la Biblia, no de lo que él escucha, no de lo que él piensa, no de lo que él quiere hablar, sino de lo que está en la Biblia. Cuando nosotros andamos predicando el Evangelio casa por casa, nos encontramos a muchas personas que han salido de una iglesia o que no quieren saber nada de una iglesia porque han sido condenados por pastores o por
muchos cristianos. Han sido condenados y estas personas no quieren saber nada del Evangelio. Porque quizás un pastor la condenó o lo condenó. Y miramos en la Biblia que como que todo es opuesto. Y hoy quiero hablar sobre este tema bien interesante. Jesús ha venido a salvar, no a condenar. No importa si a usted lo ha condenado un pastor, lo ha condenado cualquier cristiano, lo importante es que Jesús a usted no ha venido a condenarlo, Él ha venido a salvarlo. Entonces, mis hermanos, en la Biblia hay muchos pasajes que hablan que Jesús vino a salvar a la humanidad y no a condenarla. Él vino a este mundo por nosotros. Se humanó por nosotros, o sea, se hizo hombre por nosotros, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre por nosotros. Cumplió la ley por nosotros. Murió en la cruz por nosotros, resucitó por nosotros. Todo lo que Él hizo es un acto de amor. Él nos ama a pesar de nuestra condición de pecadores, porque todos somos pecadores. Dice la Biblia que no hay ningún justo. Ni siquiera uno, así lo dice las Sagradas Escrituras. Todos, absolutamente todos somos pecadores. Esa persona que lo juzga a usted por lo que se pone o se deja de poner, esa persona también es pecadora. Y nadie puede condenar a nadie porque todos somos pecadores. Mis hermanos, Jesús no ha venido a condenar a nadie. Él ha venido a salvarnos. Y quiero leerles en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 17. Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay un montón de versículos en la Biblia que nos habla de que Jesús no vino a condenarlo a usted. Él vino a salvarlo. ¿Quiénes somos nosotros entonces para condenar al mundo? Nadie. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a aquella persona que está en los vicios? Nadie. Somos pecadores también. Todos somos pecadores. Si usted se siente que no peca y que va al cielo por no pecar, dice la Biblia que usted le hace mentiroso a Dios. Todos somos pecadores y nadie debe de condenar a nadie porque Jesús no lo hizo. Él no vino a juzgar al mundo, Él no vino a condenar al mundo, Él vino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, cuando se refiere mundo, se refiere a las personas. Él vino por amor a nosotros. Mis hermanos, entonces, ¿por qué muchas personas salen de las iglesias y no vuelven? ¿Por qué muchas personas no quieren ir a las iglesias y no quieren saber nada de ellas? ¿Por qué muchos no quieren saber nada del Evangelio? Porque en la mayoría de iglesias se está predicando un evangelio alejado de la Biblia. Se está predicando un evangelio, mis hermanos, doctrinas de hombres. ¿Qué es una doctrina de hombre? Es empezar a agarrar un texto de la Biblia, sacarlo de tu contexto y empezar a predicar lo que yo pienso, lo que yo creo, pero no lo que la Biblia dice. Lamentablemente en nuestras iglesias, en la mayoría de iglesias, se está predicando un evangelio de doctrinas de hombre. Y empezamos a escuchar a muchos que agarran un púlpito o un espacio como este y empiezan a condenar a la gente. Y Jesús no lo hizo. Entonces, ¿a quién le voy a creer yo? Yo le voy a creer a Jesús. Yo voy a creer a lo que la Biblia dice. Mi hermano, mi amigo, mi amiga, si usted no quiere saber nada del Evangelio porque alguien lo condenó, yo le tengo una excelente noticia esta tarde. Jesús no lo condena a usted. A pesar de la condición de pecador, a pesar de todo eso, quizás todo eso malo que usted ha hecho, Él quiere, Cristo quiere que usted se arrepienta, pero Él no ha venido a condenarle. Él ha venido para que usted tenga vida y vida en abundancia. Entonces, mis hermanos, debemos de predicar de lo que la Biblia dice, no doctrinas de hombres. Debemos de predicar lo que la Biblia nos enseña. No vamos a condenar a nadie porque Jesús no lo hizo. Jesús no lo hace.
Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. No vino a condenar al mundo. Le voy a volver a leer nuevamente, porque quizás las personas que condenan a las personas, no sé si es que arrancaron este pedazo de la palabra en la Biblia, o es que lo tienen con un take que no lo puedan ver, o es que lo ignoran, pero la Biblia dice, San Juan capítulo 3, versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Más claro no puede ser. Dios no envió a Jesucristo a condenarlo a usted. Él lo envió para que usted tenga vida eterna en él. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se predica tanto doctrina de hombres hoy en día? ¿Por qué se escuchan tantos mensajes alejados totalmente de la Biblia? Yo a veces le llamo mensajes como bagazo. No necesitamos escuchar mensajes de doctrina de hombres. Necesitamos escuchar, necesitamos predicar lo que dice la Biblia. No vamos a condenar a nadie. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se predican mensajes así, de condenación? Uno de los grandes problemas que hay es que los cristianos no estudian la Biblia. La mayoría, gran mayoría de predicadores que predican un mensaje de condenación, no estudian la Biblia y no saben interpretar los versículos bíblicos. La Biblia, hay versículos, mis hermanos, que hay que saberlos interpretar. Hoy se escuchan unos mensajes totalmente alejados de Dios, porque no se estudia la Biblia. La Biblia, mis hermanos, le repito, hay que saberla interpretar. Yo siempre cuento esta historia que me sucedió hace algunos años. Recuerden que la Biblia hay que saberla interpretar. Hay algunos versículos que hay que saberlos interpretar. Estaba con un compañero de trabajo. Andábamos por el mercado comprando algunas cosas del trabajo en el que estábamos. Y él de repente me dijo, hey, me dice, Ronnie, me dice, esta noche voy a salir con su hermana. Solo eso me dijo. Entonces yo quedé así como pensando, bueno, mi hermana es casada, ¿cómo es posible que vaya a salir con esta en la noche? Porque él así me dijo, esta noche voy a salir con su hermana. Él no me supo explicar y yo lo interpreté mal. Si yo llego al esposo de mi hermana, o sea, a mi cuñado, y le digo, fíjate que mi hermana va a salir con esta en la noche, yo los estoy metiendo en un grave problema. Lo que él me estaba diciendo es que hoy voy a salir con su hermana, pero porque mi hermana le había prestado un dinero. Entonces lo que él estaba diciendo es, hoy voy a salir, o sea, con el pago. Hoy voy a salir con su hermana en la noche, o sea, con el pago. Sucedieron dos cosas. Él no me supo explicar y yo interpreté mal lo que él me dijo. Es así con la Biblia. Leemos un versículo de la Biblia, lo sacamos del fuera de contexto, no lo sabemos interpretar, y es entonces cuando empezamos a aplicar mal ese versículo y empezamos a predicar según yo creo que es así, pero no es como yo creo, no es como yo pienso. La Biblia es la palabra de Dios y se interpreta por sí sola. Y por eso la mayoría de personas, de predicadores, no estudian a profundidad esos versículos de la Biblia y los agarran y piensan y dicen, es que yo pienso que dice así. No es como pensemos, es como la Biblia dice. Por eso hay tantas doctrinas falsas hoy en día, por eso hay sectas hoy en día, porque interpretaron mal algunos versículos de la Biblia. Mis hermanos, debemos de esforzarnos por estudiar la Biblia, y a la hora de predicarla debemos de predicar lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso ni lo que yo escucho en redes sociales, sino de lo que la Biblia dice. Así que uno de los versículos, mis hermanos, que más ha sido mal interpretado, lamentablemente, es aquel de Deuteronomio en cuanto a la vestimenta de la mujer. Mira qué tremendo, cómo tiene divididos.
¿Cómo está dividido esto? ¿Cuánta gente está mandando al infierno a las mujeres porque se ponen un jean? ¿Cuánta gente, cristianos, están mandando al infierno a las mujeres solo porque se pintan el cabello o se pintan los labios? Y usan la Biblia para aseverar que esa persona va al infierno porque se puso un jean. Agarrando fuera de contexto un texto bíblico que no habla del infierno porque una persona se pone un jean. Yo siempre digo que esta es cuestión de respeto. Si usted como hija de Dios cree que ponerse un jean es pecado, no se lo ponga, pero no condene a nadie. Respete a las personas que se lo quieran poner, pero no la condene porque Jesús no lo hace. Si usted como una hija de Dios y como servidora de Dios cree que es pecado pintarse el cabello, no lo haga, pero tampoco condene a la persona que lo hace, porque usted está quitando a Dios del puesto donde Él está, el trono donde Él está, y usted se sienta a juzgar a esas personas y a condenarlas, y Cristo no lo hizo, Él no lo hace. Si usted como cristiana, como una hija de Dios, cree que pintarse los labios o maquillarse es pecado, no lo haga, pero tampoco condene a aquella que lo hace, porque usted está condenando y Cristo no lo hizo. Recuerden el tema de esta tarde, Cristo no ha venido a condenarle a usted, Él ha venido a salvarle. Entonces, mis hermanos, las personas no necesitan que se les condene, las personas necesitan que se les hable de Cristo. Eso necesitan las personas, que se les hable de Cristo. Es impresionante cuántas predicaciones de condenaciones hay hoy en día. Y muchas personas empiezan a decir, si usted se maquilla va para el infierno. Si usted se pone pantalón va para el infierno. Si usted se pinta su cabello va al infierno. Y pregunto yo, ¿quién murió en la cruz del Calvario? ¿Usted o Cristo? Fue Cristo y Él no ha venido a condenar a nadie. Él ha venido para que usted tenga vida y la tenga en abundancia. Mis hermanos, todos somos pecadores. Hay muchas personas, muchos cristianos que condenan a los demás. Muchos cristianos, mis hermanos, no somos salvos por lo que nos ponemos o nos dejamos de poner. Nuevamente le repito, si usted piensa que usar un jean es pecado, no lo use, pero respete al que sí se lo pone y no la condene, porque es el Espíritu Santo quien redarguye. Y las personas no van al infierno por usar pantalón. Las mujeres no van al infierno por usar pantalón. Las mujeres no van al cielo por usar faldas. Las personas van al infierno por no haber recibido a Cristo como su Salvador. Y las personas van al cielo por haber recibido a Cristo como su Salvador. La ropa no nos salva. ¿Quiénes somos para condenar? ¿Sabe cuál es el grave problema? Que muchas veces estas personas se muerden la lengua y a solas. Porque aquella persona que critica y que condena a aquella que se pone un jean, esa persona es chambrosa. Entonces usted es pecadora también. Yo conozco a muchas cristianas que se maquillan, pero que salen a servir al Señor, que salen a predicar el Evangelio. Pero también conozco a muchas que solo tratan de condenar a la gente y no hacen nada más que condenar. Entonces, ¿quién está mejor que quién? Jesús no ha venido a condenar a nadie. Jesús no ha venido a condenar a nadie, Él lo ha venido a salvar. Si usted cree que es salvo por lo que se pone, usted está equivocado, usted le está quitando el mérito de Cristo, usted está quitando ese mérito que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces Cristo murió en vano en la cruz y usted cree que usted es salvo por lo que se pone. No somos salvos por lo que nos ponemos. ¿Cuántas predicaciones erróneas escuchamos? Músicas alejadas totalmente de la Biblia. Hace algunos días me di a la tarea de escuchar una música de esta, de una tal Pinturita. Imagínese usted, nada que ver con la Biblia. Qué equivocados,
están muchos al pretender que somos salvos por lo que hacemos, cuando la Biblia dice que no es por obra, somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hay mucha música que se está cantando, mis hermanos, que no tienen nada que ver con la Biblia. Hay muchas predicaciones que no tienen nada que ver con la Biblia. Son doctrinas de hombres, música de hombres. La música para Dios no se hizo para condenar a nadie. La música para Dios se hizo para alabarlo a Él, para glorificar su nombre, no para condenar a nadie. Porque Cristo no ha venido a condenar a la humanidad, Él ha venido a salvarla. Así que, si usted se cree que es recto en todo, no juzgue. No condene a nadie, Cristo no lo hizo. Hay muchos que hablan en lenguas dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia tienen una lengua terrible que contaminan todo, porque son chambrosos. Hay muchos que son, hay muchos cristianos y cristianas que juzgan y hablan de esto, predican de esto, que si usted se hace esto va para el infierno. Pero esa persona que está condenando es egoísta, es chambrosa, no están haciendo nada para Dios. Entonces están en un pecado también. Nadie debe de condenar a nadie, porque Cristo no lo hizo. Hay muchos fariseos hoy en día. Los fariseos en el tiempo de Jesús condenaban lo que Jesús hacía. Y hoy en día hay muchos fariseos dentro de las iglesias, condenando a las personas, condenando a muchos jóvenes. Joven y amigos, si usted que me está escuchando esta tarde, usted está metido en los vicios y no sabe cómo salir de ellos, y usted no quiere ir a la iglesia porque alguien lo condenó por lo que anda haciendo, yo le tengo una excelente noticia: Cristo no le condena, pero Él quiere cambiar su vida. Él quiere que usted se arrepienta, que le reciba a Él como su Salvador, y Él va a cambiar su vida. Pero Él no viene a condenarle. En la Biblia hay muchos ejemplos de que sabemos que Cristo no condena a nadie. En el capítulo 8 de San Juan, y se los voy a leer, San Juan capítulo 8. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio dijeron: Maestro, o sea, Señor, al Señor Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Se lo voy a volver a repetir, por si hay alguna hermanita o hermanito que condenan a los demás. Mire lo que dijo Jesús, le dijo a esta mujer. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no ha venido a condenar a nadie. No sea usted de los que condenan, porque usted puede estar peor que esa persona que se pone un jean. Si usted condena a esa persona que se maquilla, usted puede estar peor que ella. La Biblia no nos manda a condenar a nadie. Y repito esto,
Las mujeres de Dios deben de vestir decorosamente para Dios. Y los hombres de Dios deben de vestir decorosamente para Dios. Pero eso no determina nuestra salvación. Pero si yo veo a alguien, si yo veo a una mujer y empiezo a decirle que porque se maquilló o porque se pintó su cabello va para el infierno, yo estoy quitando a Dios de su trono y sentándome yo y empezar a juzgar y hacer lo que Dios no hace. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo no puedo condenar a nadie porque soy un vil pecador. Yo no puedo juzgar a nadie, ni condenar a nadie, ni mandar a nadie al infierno porque soy un pecador. No merezco la salvación. La Biblia dice que no hay ningún justo, todos somos pecadores. Usted no es nadie para condenar a nadie, porque Cristo tampoco lo hace. Jesucristo estuvo sentado a la par de aquella mujer samaritana, aquella mujer que tenía 5 maridos, y estuvo ahí con ella y en ningún momento la condenó. Sí le dijo lo que ella estaba viviendo, pero no vemos allí que en ningún momento Jesús la condenó, porque Jesús no ha venido a condenarlo. Jesús ha venido para que usted tenga vida y la tenga en abundancia. Muchos creen que por vestir hasta bajos están agradando a Dios. Muchos creen que por no pintarse están agradando a Dios. Muchos creen que por no maquillarse están agradando a Dios. Pero hay personas que se maquillan. Hay personas que usan jeans y que son puras y puros delante de Dios. Están sirviendo a Dios, están predicando el Evangelio, sirven al necesitado, ayudan al pobre, oran por los enfermos. Y hay personas que desde un púlpito o desde una silla como esta están condenando a la gente por lo que se pone y no están haciendo nada para el reino de Dios, solo condenando y condenando. Mis hermanos, mis amigos, Cristo no ha venido a condenarlo a usted. Cristo ha venido a salvarlo a usted. Y si usted ha pecado, en el primer libro de Juan, primera de Juan, se los voy a leer. Si usted ha pecado, dice la Biblia, que tenemos abogado a Jesucristo. Hermanos, Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, dice la Biblia, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si usted ha pecado, y en el versículo 9 del capítulo 1 de San Juan dice, en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarle de toda maldad. Si usted ha pecado, usted puede arrepentirse y pedirle perdón a Dios y Él le perdona. Pero Cristo no ha venido a condenarle a usted. Él no ha venido a juzgarlo a usted. Él ha venido para que usted tenga vida y vida en abundancia. Si usted no quiere ir a ninguna iglesia porque alguien lo ha condenado, si usted no quiere saber nada del Evangelio porque un pastor o una miembro o miembro de la iglesia lo ha condenado por lo que usted se pone o se deja de poner, como sea, Cristo le dice esta tarde que Él no ha venido a condenarle a usted. Usted tiene que recibir a Cristo como su Salvador. Porque usted va a depender de Cristo y no de las personas. Nosotros dependemos de Dios, no de los hombres. Usted tiene que aprender a depender de Dios, no de un pastor ni de un predicador, sino de Dios. Y usted tiene que creerle a Él, no a lo que dicen las doctrinas de hombres. Estas doctrinas que nos han llenado
y estas doctrinas de hombre que tienen tan engañada a muchas personas, y muchos no quieren saber nada del Evangelio, nada de Cristo, porque han sido amartillados, han sido condenados, juzgados, y Cristo no lo hace. Él solo vino a morir en una cruz por amor a usted, por amor a mí. Él no condenó ni siquiera a aquellos que estaban crucificándole. Él les perdonó. Si usted se ha alejado de Dios porque alguien le condenó, Cristo le ha hablado esta tarde. Él no ha venido a juzgarle a usted. Él no ha venido a condenarle a usted. Así que tome la decisión esta tarde de regresar a Cristo. Y si usted está ahí enrolados en los vicios, mi amigo, si usted está ahí en esos vicios, si usted está viviendo una vida desordenada, Cristo no le condena, pero Él quiere que usted se arrepienta, que le pida perdón a Él y que le reciba como su Salvador. Entonces Él le perdona y viene a vivir a su vida. Si alguien quisiera recibir a Cristo como su Salvador, o si alguien quisiera reconciliarse con Cristo esta tarde, esta es la tarde donde usted puede venir a Dios. Él no le va a condenar. Nos han hecho creer muchas veces desde un púlpito, desde una radio, una televisión, que Dios está para castigarlo. Usted no. Clarito dice la Biblia que Dios no envió a Cristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si usted quisiera recibir a Cristo o reconciliarse con Cristo esta tarde, no importando la condición en la que usted esté en este momento, Cristo le perdona y Él le va a ayudar a usted, mi amigo. Él no ha venido a condenarle. Él ha venido para que usted tenga vida eterna. Si quisiera recibir a Cristo como su Salvador o reconciliarse, solo repita conmigo estas palabras con todo su corazón. Señor Jesús, esta tarde reconozco que he vivido apartado de ti, pero con todo mi corazón me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Gracias, Padre, por perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Gracias, Padre, porque sé que desde ahora soy tu hijo o tu hija, y solamente en ti tengo vida eterna. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, yo le felicito. Yo le felicito. Busque una iglesia donde congregarse. Una iglesia donde le enseñen la Biblia y no doctrinas de hombres. Una iglesia donde le enseñen que Cristo no ha venido a condenar. Una iglesia donde le enseñen la palabra tal como está escrita. Ore, estudie la palabra para que no sea engañado. Y también ustedes, mis hermanos, ustedes que han condenado al mundo, ustedes que necesitan un púlpito para engañar a la gente, predicándoles un evangelio de prosperidad, de dinero, y que solo hablan del diezmo, o un evangelio de condenación, pídanle perdón a Dios, y Dios les va a perdonar. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Buenas tardes. No la puedes esconder.